7 a la 2024 más 7 a la 2023 sobre 7 a la x es igual a 8. Nos piden calcular el valor de x. Para esto vamos a ayudarnos de lo que se conoce como la factorización. Así que presten mucha atención porque lo haremos juntos. A ver, aquí arriba, 7 a la 2024 más 7 a la 2023, tenemos un factor común que es 7 elevado a la 2023. ¿Sí? Ahora vamos a abrir paréntesis y vamos a dividir. Mira, 7 a la 2024 entre 7 a la 2023. Recordamos una propiedad de la potenciación, donde dividimos bases iguales. Al dividir bases iguales, nos va a quedar la misma base y vamos a restar los exponentes. A ver, chicos, 2024 menos 2023, ¿cuánto es? Nos da 1, ¿sí o no? Entonces sería 7 a la 1. Luego acá está el signo más, entonces lo colocamos. Y ahora me toca dividir 7 a la 2023 entre 7 a la 2023. Como tenemos división de bases iguales, nuevamente vamos a dejar la misma base y restamos los exponentes. Mira, 2023 menos 2023, eso nos da 0. Muy bien, entonces ya hemos factorizado arriba y abajo vamos a dejar tal como está, 7 elevado a la x y todo esto que es igual a 8. Muy bien, vamos a bajar por aquí, 7 a la 2023 y resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Mira, 7 elevado a la 1, recordamos ahí una propiedad de la potenciación donde un número elevado a 1 nos da el mismo número, es decir, sería 7. Más, ahora aquí, todo número elevado a 0 nos da como resultado 1. Recuerda, siempre y cuando esta base sea diferente de 0. Entonces, 7 a la 0 nos da 1. Muy bien, ahí está. Y todo esto, chicos, dividido entre 7 a la x, que es igual a 8. Muy bien, bajamos 7 elevado a la 2023. Y resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Mira, 7 más 1, que nos da 8. Muy bien. Y todo esto es igual a 8. Pero mira, este 7 a la x lo podemos pasar a multiplicar acá. Entonces nos quedaría así, mira. 7 a la x multiplicado por 8. Entonces, mira, aquí tenemos una igualdad. Esto que está aquí es lo mismo que lo que está acá. Entonces, mira, si este 8 es el mismo que está acá, por lo tanto, este 7 a la 23 debe ser igual a 7 elevado a x. Entonces, como ya tenemos ahí bases iguales, entonces queda decir que los exponentes deben ser iguales. ¿Cuánto es el valor de x? Entonces el valor de x será 2023. Y esa es la respuesta. Y ahí lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, chao.